La una y casi doce minutos, seguimos adelante, más de uno Pamplona, ya saben que les acompañamos cada día hasta las dos de la tarde y que hoy, como les hemos anunciado, tenemos oportunidad de compartir unos minutos aquí en los estudios de Onda Cero con el alcalde de Pamplona, José Basirón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues eh, casi ya con un regustillo presanferminero estamos, ¿no? Sí, ya estamos en ese punto del año que las conversaciones de las cuadrillas y las entrevistas en la También. radio ya empiezan por, por, por temas sanfermineros. Claro, es que es 4 de junio, fíjate. Nos sí. queda un poquito menos. En un mes un poquito ya poquito estamos ya con la ropica blanca planchada. Sí, ya. bueno, todavía nos queda probarnos la del año pasado. Ese momento es mejor. E e ese es un reto importante. Bueno, se va notando, como decimos, en el ambiente. Tenemos cartel, tenemos programación mm. musical, ha comenzado a instalarse el vallado del encierro y tenemos cinco candidaturas para lanzar sí. el chupinazo. Acaba este domingo el plazo. Eso es, acaba el día para 9. Y bueno, hasta donde yo sé, de momento se han recibido en torno a 8.000 votos. Uh -huh. O sea que vamos también camino de una participación eh, interesante. Yo no puedo sino poner en valor el, el procedimiento para la elección del, del chupinazo. Yo insisto, yo, desde luego, si fuera una de las personas susceptibles de ser elegidas, que no lo soy, preferiría mil veces que me eligieran mis conciudadanos y conciudadanas que no el dedazo del, del alcalde. Y luego. Eh, tenemos cinco candidaturas eh, magníficas, que en fin gane quien gane, pues habrá sido un triunfo más. Uh -huh. Se sabrá la semana que viene, el día 11, si no me equivoco día 11, lo conocer el eso es. De El día 9 eh, termina el plazo para votar, esto es interesante uh -huh. señalarlo para que... El domingo, en votación de elecciones europeas, eso, y votación... pues, <laughs> último día para <laughs> último votar, día para votar. Eh, quién lanzará el chupinazo. Y el día 11 ya conoceremos conoceremos todos uh -huh. y todas quién es el lanzador o lanzadora. En las últimas semanas y también Creo que, bueno, voy a decir que ha surgido o resurgido el debate taurino, ¿no? El debate eh, sobre la fiesta de los toros, que es una parte fundamental en las fiestas de San Fermín. A mí, el tema taurino, tengo que decir que, que me persigue allí a donde vaya. Sí, bueno, eh, yo siempre suelo decir lo mismo en estos casos, porque es que además eh, es, lo que, es lo que pienso y además creo que es la, la verdad. Yo siempre sobre el tema taurino digo que en pleno siglo XXI eh, basar el, el ocio de las personas sobre el sufrimiento animal no es una cosa normal aquí es donde normalmente me suelen sacudir los taurinos pero luego actos seguidos siempre suelo decir también que ahora mismo no se entienden los Sanfermines sin, sin toros y yo creo que esta es una verdad objetiva momento en el cual generalmente me sacuden los antitaurinos yo creo que esto es así creo que tenemos un hay un debate en la sociedad en torno a los toros ya está en marcha y está aquí, en Barcelona, en, en, en todas partes está. Y luego hay un debate pendiente que no hemos iniciado todavía, ¿eh? Y eso es, es interesante decirlo. No hemos en, todavía comenzado el debate de si se pueden concebir unos Sanfermines sin toros. Yo creo que ahora mismo es, eh, es imposible. Pero en algún momento habrá que poner el tema encima de la mesa. Lo que tengo claro es que ese tema no le corresponde al alcalde. No va a venir ningún alta, alcalde de ningún partido a decir, mediante una firma, esto se prohíbe para siempre o se autoriza para siempre. Si pudiera, lo prohibiría. Si sí, sí, yo, yo soy mucho más de dar la opinión a la gente que de prohibir yo. Eso también te lo digo. Yo no, no me gusta, no me siento capacitado para tomar ese tipo de decisiones ni creo que me corresponda. ¿Le corresponde? a la ciudadanía. Los sanfermines no son lo que eran hace 40 años ni lo que eran en tiempos de nuestros padres y probablemente dentro de 20 años tampoco serán los sanfermines lo que son ahora. Evolucionan, evolucionan paralelamente a, lo, a la evolución de la propia sociedad y es la sociedad la que nos tiene que dar ese veredicto. Toros sí, otros no, pero no ningún alcalde. Uh -huh. Es difícil imaginar unos Sanfermines sin encierros, por ejemplo. Ya no hablamos de corridas de toros, ya hablamos de encierros. Ahora mismo sí, desde luego. Ahora mismo es muy difícil, porque yo creo que es uno de los grandes hitos y de las grandes ventanas al mundo que tiene San Fermín, el, el encierro, sobre todo el encierro, porque es algo particular, es más privativo nuestro de lo que pueden ser, por ejemplo, las, las corridas. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahora mismo, ahora, no se conciben unos sanfermines sin encierros. O Así sea, cree que tarde o temprano llegará el debate de, de cómo serán las fiestas del futuro. ¿no? El debate, claro. Si yo ahora adelanto qué es lo que pienso que va a salir de ese debate, no lo sé. No sé lo, no sé lo que va a pasar dentro de 20, de 25, de 30, de 30 años, pero creo que tiene que haber, que tiene, tiene que estar ese debate encima de la mesa. En cuanto a la programación musical, desde UPN se ha criticado. Dicen que, que han convertido a la Plaza del Castillo en un gasteche. Bueno, pues eso se debe fundamentalmente a dos cuestiones. Una, probablemente la señora Ibarrola y el resto de concejales no conocen los gustos musicales de la gente joven, y la segunda parte es que seguramente tampoco han estado nunca dentro de un gasteche. Desde luego, como tú comprenderás, la programación que se ha realizado de cara a la Plaza del Castillo no es precisamente la que le puede más gustar o más o la que más puedo practicar yo como, como alcalde. De ella que supera los 60 años. Es lo que ahora mismo, como se suele decir, como dicen, la está petando entre los jóvenes. Es la gente, son los grupos que ahora mismo están eh, llenando pues, los auditorios en, en, en todas partes con un sesgo local eso es cierto, hemos procurado sobre todo traer a gente eh, de casa, pero los hay de, de tipos muy diferentes hay unos conciertos más de tipo rockero, diríamos como puede ser el concierto del Drogas o de roten eh, 13, por ejemplo hay otros que tienen un sesgo más melódico, como puede ser eh, Isaro, e incluso hay rap de la mano de Chill, eh, más quien diga que eso es música única y exclusivamente de Gastechas es porque sinceramente no conoce. Y esa gente lo que tiene que hacer es irse a otros escenarios, porque si algo tiene San Fermín es que hay una gran variedad de oferta en músicas de diferentes tipos. Bueno, dejamos a un lado eh, los San Fermines, eh, porque estos días también se ha hablado mucho de la reforma del despacho del Grupo Municipal Uy. de, de UPN en el ayuntamiento. El despachito. Cristina Ibarrola, exalcaldesa, dijo que, que ha sido cosa... Del nuevo equipo de gobierno, usted ha dicho que eso no es así. ¿Quién dice la verdad o quién nos está mintiendo? Porque bueno, no... esa es la sensación que, que tenemos, ¿no? Que hay dos versiones contradictorias. Bueno, pues no hay por qué dudar. Hay un dato objetivo más allá de lo que pueda decir la señora Cristina Ibarrola lo que pueda decir yo. Hay un dato objetivo que lo puede comprobar cualquiera, y es las fechas de las facturas. Las facturas, íntegramente, son del año 2023. Como bien sabéis, en el año 2023 yo no era alcalde de la ciudad, por lo tanto, difícilmente pudiera haberlo hecho. También hay otras preguntas que se podrían hacer de manera colateral. A ver, ¿por qué tengo yo, por ejemplo, si fuera una cosa mía, qué interés tengo yo en imponer un despacho nuevo a UPN? ¿No? Sería una pregunta interesante, ¿no? Oiga, señora Sirón, ¿Con qué interés usted obliga a UPN a que tenga un despacho nuevo? Eso Porque era es el así. único que no estaba reformado, según. Eso dijo, no. Creo eso, recordar Cristina Barrales. No. Ahora es el único que está reformado. Ahora es el único que está reformado. Ahora es el único que tiene una cristalera exclusiva para la portavoz del grupo y ahora es la unic, el único despacho para el cual han comprado muebles. Sillas, mesas, nuevos por valor de nueve mil y pico euros. Eso, todo eso lo ha encargado UPN en tiempos de la alcaldía de eh, UPN. Y además tengo que decir que tiene un gasto directo el despacho de UPN y no otro, ha costado 42.000 euros euros. Pero si a eso le sumáramos, porque para montar el despacho en esa sala hubo que desplazar a, a los equipos que había allí previamente el, el traslado del, del equipo de, de actas y el coste tolas, total ha sido de 153.000 euros, de los cuales 16.000, concretamente, son para hacer un despacho dentro del despacho. ¿Hay quien cree, de verdad, hay quien pueda creer que el alcalde de Pamplona impone a la señora Ibarrola que tenga un despacho dentro de su propio despacho? Si nadie lo ha tenido, si yo he estado cuatro años en la oposición y he compartido mesa y despacho con mis compañeros, uno más, faltaría más, es ella la que ha querido que esto fuera así, y es ella la responsable de las facturas, insisto, que esto es algo que es público y notorio y se puede comprobar. Llevan fecha de 2023. A partir de ahí todo lo demás, insisto, no es más que querer hacer el ridículo. Eh, en cuanto a otro asunto, el proyecto de, de Veloso, mm -hmm. hemos tenido ahí esa tala de árboles que también ha dado mucho que, que hablar, era un proyecto que ha llevado al grupo al que pertenece el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, ¿no le gustaba? Lo dijimos desde el principio, además estoy recordando, por ejemplo, la, la comisión correspondiente del mes de mayo, donde dijimos que había otras opciones que no suponían eh, subir por Veloso, como por ejemplo alargar los carriles sostenibles de Chantre y Madalena. Se podía haber hecho, pero eh, UPN no lo estimó en su momento. Y además, en esto también, datos, o sea, datos objetivos. El 3, de abril, el 3 de abril de 2023, el entonces alcalde Enrique Maya firmó el convenio con el Gobierno de Navarra. 3 de abril de 2023. Desde ese momento, los árboles de Veloso estaban sentenciados. 3 de abril. Pero es que luego, el 20 de octubre, es ya la señora Ibarrola la que licita las, las obras. Y todavía, 10 días antes de la moción de censura, concretamente el 18 de, de diciembre, es la propia señora Ibarrola la que adjudica las obras. Por lo tanto, cuando nosotras y nosotros llegamos al ayuntamiento nos encontramos. El proyecto de Veloso diseñado, conveniado, licitado y adjudicado. Y por supuesto, sin posibilidad de dar marcha atrás. Y todo lo demás son fuegos de artificio para distraer la atención. Porque si nosotros hubiéramos querido dar marcha atrás, en primer lugar, hubiéramos tenido que indemnizar a las empresas adjudicatarias, indemnizaciones millonarias. Hubiéramos perdido. 4 millones en fondos Next de ayudas para hacer el carril lo hubiéramos perdido también y probablemente me hubiera enfrentado a un delito de prevaricación porque era una adjudicación pública. Por lo tanto, en esto también, luego yo entiendo que ahora están intentando desviar la atención, etcétera, pero hay una cosa muy clara, el proyecto que fue diseñado, conveniado, licitado y adjudicado en tiempo de UPN lleva la firma de Cristina Ibarrola, no lleva la firma de José Asirón no se pudo hacer nada, por tanto, ¿no? No, no o, se eh, eh, o sea, el equipo de gobierno actual no ha podido hacer nada en ese proyecto que ya estaba no, en marcha, no, porque además no era nuestro proyecto, si se hubiera podido hacer algo, ¿por qué no lo íbamos a hacer? Pero es que suponía perder cuatro millones en ayudas para construir el carril, más indemnizar a las empresas, y además es claramente pre prevaricador. La tala de árboles se hizo pues de una manera un poco así que no nos enteramos mucho. <laughs> pues se hizo, pues fíjate, pues se hizo cuando menos tráfico había, porque claro, la, la cuesta de Veloso, como sabéis, es una zona muy transitada. Y entonces es, se trataba de hacerlo en un domingo, evidentemente, eh, para, para evitar tráfico, pues lo haces un lunes a las 8 de la mañana. Pues imagino que se hubiera montado ahí la de San Quintín, ¿no? Lo hicimos un domingo y se empezó pronto. Se, no, no se empezó, No se hizo la tala de noche, como se ha dicho. Hecho, se hizo a lo largo de toda la mañana. ¿Cómo marchan las obras? Pues marchan bien, marchan bien. Afortunadamente ya estamos en la segunda fase y en los próximos meses pues vamos a ver ya eh, cómo se empieza a instalar el voladizo, por dónde va el carril bici, eh, etcétera. Marchan a buen ritmo y además con menos afecciones de las que creíamos que iba a haber. Teníamos mucha prevención sobre lo que pudiera pasar, pero ahí yo creo que por una parte la campaña de información municipal fue exhaustiva y sobre todo la responsabilidad de, de la gente. Y eso sí, lo que hay que hacer es mantener esa, esa tensión, seguir programando la subida, seguir intentando por todos los medios subir por otros por otros accesos que no sean ni Veloso ni Labrit y, y utilizar en lo posible el transporte público. Claro. Uh -huh. Paseo de Sarasate, otro mm. proyecto bueno, de los que se viene hablando. Proyecto ya, de ciudad. Ya no meses, ¿no? <laughs> Diríamos varios años porque no, no ha sido fácil llegar a, a mm. un acuerdo en, este, no sido, en no. este enclave de la ciudad. Y fíjate, uno de los espacios centrales de la ciudad porque junto con la Plaza del Castillo yo diría que es uno de los escenarios mm, mm, más significativos de la, de la ciudad, ¿no? Y sin embargo no se pudo hacer en la pasada legislatura. En esta se va Hacer, y esa puede ser, suele decir, ese puede ser el titular, ¿no? El paseo de Sarasate será una realidad, estará terminado para otoño de 2026. ¿Otoño de 2026? O en otoño de 2026. En dos años y tres meses. Eso es. Tendremos un nuevo paseo de Sarasate. Después de pagar, porque es un proyecto de ciudad, insisto, de 10,4 millones de, de euros, y con una doble premisa. La plataforma única será una única plataforma, una única superficie sin barreras y con mantenimiento del arbolado. ¿Esos árboles se mantendrán? Claro que se mantendrán. Sí, sí, lo cual lo hemos dicho muchas veces. Hombre, si en un momento dado, por la, la, la evolución de las obras, hay que talar uno, hombre, no, no, no vamos a sujetar eh, la, el futuro de la ciudad a la pervivencia de uno o dos árboles. De hecho, bueno, desde que se empezó a hablar de este proyecto, uno ya se cayó y otro creo que hubo que apearlo también. Uh -huh. O sea que esas cosas forman parte del, del día a día. Pero el mantenimiento del arbolado y de las alineaciones de los arbolados del arbolado y la plataforma única son para nosotros irrenunciables estará hecho entonces para octubre para octubre no, otoño. Perdón, para otoño de 2026 cuando comienzan las obras Bueno pues en este momento está ya el pliego de las obras eh, en marcha en julio se elegirán los cinco eh, equipos que van a, a optar a la, a la redacción y luego Bueno pues ya tenemos eh, previsto que en octubre noviembre de 2024 se elija al equipo equipo ganador y el inicio de las obras lo esperamos, esperamos que sea el 15 de julio de 2025, es decir, al día siguiente de terminar no, San, Fermín. San Fermín, porque esa es otra de las variables que hemos tenido que introducir, que tanto en, en San Fermín como en Navidades se pueda mantener allí la actividad. Oh, eh, uno de otro de los proyectos de, en este caso del que se habló mucho durante la alcaldía de Cristina Ibarrola fue la Plaza de la Cruz ese parque sí. que finalmente no no se va a llevar a cabo mm. eh, sí que se hablaba también de la reurbanización de la plaza. Que parece ser que es necesaria. Sí, ¿eh? sí. ¿esto se va a cometer también? Sí. Eh, es otro de los proyectos, en este caso para el ensanche, que para nosotros es, eh, es importante. ¿no? Yo creo que la Plaza de la Cruz, más allá de que sea un espacio manifiestamente mejorable, empezando por la urbanización, también por el tráfico, etcétera, pero no cabe duda de que es uno de los espacios más. Eh, más caracterizados, por así decir, del ensanche y una isla de calor. Es un, uno de los pocos lugares con un arbolado frondoso y grande además que garantiza pues. pues esa, eh, sobre todo en verano. ¿no? Entonces hay que, hay que hacer ese replanteamiento y hay que reurbanizar. Y también hay que analizar el problema del, del aparcamiento. No lo excluimos en, en absoluto. Sabemos que el ensanche tiene un problema de aparcamiento. lo que ocurre es que la solución no puede venir por una idea de relumbrón, en este caso del señor Maya, que la señora. Ibarro la tuvo que revertir, sino dentro del PAU, del gran proyecto del ensanche, que analice, entre otras cuestiones, las, cuáles son las alternativas de aparcamiento que se pueden dar. Por ejemplo, uno de los estudios, uno de, las, no, bueno, de los datos que conocemos es que hay en el entorno del ensanche... Plazas eh, de, de aparcamientos subterráneos que no se están llenando. Bueno, pues a lo mejor hay que reforzar ahí la presencia del aparcamiento de, de, de residentes. Otra cuestión que no se barajó lo suficiente en. ¿Plazas su... en aparcamientos públicos? Sí, sí, sí. Que sí, no sí. se llenan. Que no se llenan. Entonces, bueno, pues puede ser, por ejemplo, a las noches puede ser una solución ponerlas en manos de, de residentes. Otra, por ejemplo, que, se, que no se barajó lo suficiente es un proyecto que existe ya y que está en un cajón municipal para hacer un aparcamiento subterráneo. En la Avenida de Galicia, que hubiera sido algo mucho más a propósito que no eh, la Plaza de la Cruz. Se bueno, podría rescatar ese proyecto. Todas esas son, son cuestiones, son soluciones que hay que manejar y que, hay que, que, y que, hay que son decisiones que hay que tomar. Uh -huh más eh, nos vamos a saltar de un barrio a otro, a otro. De, de <laughs> nos vamos hasta San Jorge en sí. San Jorge se están acometiendo o se van a cometer no de diferentes reformas parece que es uno de los barrios que este equipo de gobierno quiere mm, remodelar ¿no? sí porque yo creo que se lo merecen ya uh -huh. yo creo que ya el, el problema viene atravesando legislaturas y, y décadas y diría hasta generaciones no pero eh, nosotros lo que creemos que hay que hacer es dar una vuelta al barrio no al tráfico las soluciones que se empeñó en poner en marcha en, en upn que, que no han sido otra cosa que parcheos eran para solucionar el tráfico pero es que eh, San Jorge tiene un problema como barrio es un barrio partido en cuatro en cuatro partes y, y yo creo que esa no es la manera de hacer de hacer, eh, de hacer eh, barrio Por así decir entonces a partir de ahí lo que hay que hacer es un concurso de ideas que dé soluciones al barrio por supuesto que el tráfico será una de las cuestiones. Sí, esa eh, rotonda creo que hay que claro, hacer algo. También, hay que ¿no? hacer algo, pero claro, por ejemplo, se ha hablado mucho del soterramiento. Bien, soterrar eh, el tráfico puede ser un, un parcheo, pero claro, el tráfico va a seguir entrando en el barrio. El ruido y la contaminación van a seguir. Por eso quiero decir que hay que buscar soluciones integrales. Y aquí también tenemos un calendario, afortunadamente, y un, un, un guión, por así decir. Después del verano, Después de este verano ya los proyectos eh, que se están desarrollando se presentarán a la ciudadanía, a la, al vecindario de San Jorge. Uh -huh. Es decir, después del verano el vecindario de San Jorge va a poder opinar sobre proyectos concretos. En noviembre aproximadamente se dará ya el resultado de todo este proceso participativo y lo que esperamos es que a principios del próximo año, es decir, en enero, de 2025 esté ya la adjudicada adjudicado el plan de acciones. Por uh -huh. lo tanto, hay un calendario, no estamos hablando a futuro en abstracto, sino que hay un calendario sobre el cual trabajar y que puede ya estar encaminado en enero de 2025 con un plan de actuaciones concreto y adjudicado. Se nos va yendo el tiempo, pero también sí. quería hablar de Ripagaña. Mm. Eh, los vecinos parece que ya empiezan a estar un poco hartos de la situación de pertenecer a cuatro ayuntamientos. Pamplona, Egoés, Burlada... ¿cómo está ese asunto? ¿Quién bueno, en Ripagaña, se va a hacer cargo del sí, barrio? Eso es, bueno, eso es lo que tienen que decidir ellas y ellos. Lo que está claro es que Ripagaña es un, un caso paradigmático de, de, de operación chapucera eh, que coges, planificas un nuevo barrio, por así decir, repartido entre cuatro municipios. En tiempos había un campo de fútbol, en Ripagaña creo que sacabas el córner desde Pamplona y lo rematabas desde Burlada. Eso, eso, es, eso es algo absolutamente... Y, lógico. y luego, claro, lo que se ha hecho ha sido primero lo que ha dado dinero a los ayuntamientos, es decir, venta de terrenos, etcétera, pero se ha dejado para el final lo más importante, lo más importante que era servicios para toda esta ciudadanía. Ahora se da una dos circunstancias que facilitan que se puedan hacer cosas. Una tres de los cuatro ayuntamientos eh, afectados están en manos del mismo partido, en este caso EH Bildu y tenemos la clara vocación de sacar este tema adelante. Y eh, además de esto hay una unanimidad también con el, entre los cuatro ayuntamientos en que hay que solucionar y quedar una solución desde ya. En ese sentido ahora Hemos renovado los convenios. Hay un convenio entre cuatro ayuntamientos para limpieza de jardin... para limpieza para jardines y seguridad. Se han renovado los convenios que se firmaron en 2016 y en 2023. Por lo tanto, esa parte ya está en marcha. Y también tenemos un, un, un calendario. Es decir, que queremos que esté todo bien atado para septiembre, octubre, ya de, de, del, del año que viene, a principios uh -huh. de 2025. Esperamos ya que el tema esté encaminado. Y la consulta pública, que es lo que creo que está esperando todo el barrio de Ripagaña, tenemos previsto que sea en abril de 2025. En abril de 2025 la consulta. La consulta, sí. Bueno, se nos, ahora sí que ya se me acaba el tiempo, me están casi hasta riñendo desde, desde, desde el control, pero bueno, conocíamos también ayer el dato de esas sanciones por el bolseo, porque uh -huh. no tiran la basura donde se debe tirar. Eh, es una medida que también tiene su controversia, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que haber muy poca controversia en, en una cosa y es que el bolseo es una, una práctica incívica y entonces, bueno, pues eh, por, por, afortunadamente la mayor, la inmensa parte de la población eh, actúa con muchísima responsabilidad, pero siempre hay una minoría que, bueno, pues que recurre al bolseo y, y ante esto, pues, pues, por desgracia ha habido que tomar medidas. Tengo que decir que ya... Ahora mismo podemos decir que el bolseo se ha, se ha reducido de manera muy significativa en la ciudad después de haber aplicado unas pocas sanciones. Sí, han sido 22. Me parece, 22. ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo, Seba Sirón, alcalde de Pamplona, muchísimas gracias por haber compartido este ratito aquí con nosotros en Onda Cero y me parece que nos veremos pronto. Nos veremos Porque pronto. Los marcan la agenda ya. Y ataviados <laughs> ya de, de aquella manera. Eso es. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros hasta cuando queráis.